Hello. Hi, good evening. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Felices que ya es viernes.
Sí, amanecer dormidos mañana. Sí, en este clima hay que dormir hasta que el cuerpo ya no aguante. Ay, sí. Dormir, tomar cafecito, ver películas. Yeah, sounds like a good plan. Y tembló Sí. un poquito, ¿verdad? Y no sentimos, ¿a qué horas? ¿No? Seis tembló. Ah, venía en tráfico entonces. Es que había un tráfico horrible hoy en la tarde. Porque como ha estado lloviendo. Sí, se tapan las calles, chocan los carros, vuelcan camiones. Ayer sí estuvo horrible. Y ahora me imagino que también. Pero Y sí. bueno. ¿Y usted de aquí de San Salvador, teacher? No, estoy en Lourdes. Ah. Por suerte estoy trabajando desde casa, de Ah, todo, qué en el día, en la noche, suerte. entonces no, solo me doy cuenta por las noticias y cuando veo que todos los vecinos vienen bien noche. Ay, pobrecito. Pero bueno, mientras se puede desde casa, ahí estamos. Así que, pero Sí. sí, ha estado feo y por eso trato de no salir, de verdad que solo si es necesario, Sí, mientras se tranquilo. pueda. Pero ahí estamos. Primero Dios que ya no tiemble, que ya no siga lloviendo, porque mucha gente la está pasando mal con todo esto. Súper mal. Sí, así es que a ver qué tal que dice Dios. Ojalá que ya nos quite un poquito de esta agua y la mande para California. Ya se están muriendo de la sequía. Pero bueno. Bueno, pues gracias a todos y todas por estar a tiempo. Les reenvié la presentación de la clase porque pues Buenas le hice una noches. modificación. Buenas noches. Le hice una Sí, di. modificación. Ah, Aló. perdón. Ah. Yo Sí. contestándole. Le hice una modificación, le agregué un par de diapositivas por lo que hablamos ayer, ¿verdad? Que surgió un par de preguntitas respecto al presente simple, los verbos irregulares, etcétera. Entonces, le agregué un par de cositas y por eso se la volví a enviar. En honor a los que ya están aquí, pues vamos a empezar. Son las 8:03 ya. Espero que los demás puedan unirse en el transcurso de la clase. Y bien, ayer estuvimos practicando esta conversación, ahí nos quedamos, discutimos un poco de vocabulario, practicamos y luego de eso hicimos un poco de también mención, lo que les decía, ¿verdad? Del enlace que les prometí es este. Elocución era por lo que les decía, ¿verdad? Aparte de que pues se vale salirse un poquito, un ratito, reírse, hacer algo diferente, estaban los trabalenguas, pero no es nada más porque sí, ¿verdad? Porque queramos perder tiempo, no, estos tienen una utilidad. Aquí está, la elocución es una manera de ayudarles a hablar más claro y a mejorar su pronunciación. Como les decía, escuchamos las palabras, las pronunciamos y esto nos ayuda con la elocución, a hablar un poquito más fluido, a destrabarnos. Entonces, los trabalenguas son una forma simple de mejorar la articulación, la enunciación, decir una palabra claramente y también son utilizados como un método entrenador de la voz para practicar pronunciación. Así es que por eso les traje el enlace acá, ¿verdad? Para que lo puedan. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ay, perdón, me salí. Bueno, ahí lo tienen en la presentación. Y lo que vamos a hacer es practicar. Vamos a. Bueno, ahí está, pero solo voy a copiar y lo voy a mandar al enlace de la. ¿A dónde estás? ¿Dónde está la cosita para escribirles? No lo veo. Ay, ahí escribió alguien. Gracias. Candy. Ah, ok. Ok, muy bien, Candy, enterada. Entonces, gracias por avisarnos. Ahí les puse en el chat de la meeting el enlace. A veces se hace más fácil agarrarlo de ahí que de la presentación, el PowerPoint. A veces
se traba o algo. Entonces van a hacer grupos y van a ingresar al enlace. Alguien del grupo podrá compartir pantalla, lo voy a dejar un poquito grandecito para que alguien pues, a veces solo son tres y de los tres nadie puede compartir porque uno está en el teléfono, el otro viene en el camino, etcétera. Entonces voy a hacer los grupos un poquito grandes para que haya más chance de que alguien pueda compartir pantalla y luego para que puedan compartir sonido, donde está la barrita de los controles, ahí, hay uno que dice More. Es como más y ahí está compartir sonido. Si lo tiene en español le va a salir compartir sonido y si no dice share sound o share computer sound. Eso es para que los demás puedan escuchar el sonido de su computadora. Y ahí pueden ir pausando y repetir el trabalengua y luego de que hayan escuchado la pronunciación traten de decirlo más rápido. Así como hicimos ayer. ¿Preguntas? No. No. Okay, so let's move to breakout rooms. Just let me prepare everything here. What is it? We are 12. I mean, I'm gonna make two groups. Y voy a ir uniendo a los que vayan entrando a la meeting también. Okay, recuerden que Candy no puede usar su micrófono, pero puede unirse para que escuche Candy. Ok, únase al grupo y nada más escuche. Y en casa usted puede tratar de repetir, aunque no le funcione el microfonito. Ok, vamos.
All right, how was it? ¿Cómo les fue? Bueno, hay muchas, hay algunas palabras que no conocía yo personalmente. Barry, Larry. Larry, Larry. Aquí sí. Se sienten tan seguido las. Sí, pero la verdad es que sí, para practicar, me imagino que logramos practicar varias de nivel medio, medio y fácil y un par de difíciles. Me alegra mucho y veo por ahí muchos que están sonriendo, se divirtieron, ¿verdad? Aprendieron. Qué me alegro, qué bueno. Entonces, pues ahí les queda. Ahorita solo unos minutitos para obligarlos a practicar, ¿verdad? Porque si sí. Solo les doy el enlace, más que fin de semana, tengo mi duda de que se pongan a hacer eso. Pero bueno, ya practicaron un ratito y ya. Pues me alegro mucho que les haya gustado y que se hayan divertido. Vamos a seguir entonces con lo que tenemos acá. En lo que hablábamos ayer de la alteración del verbo en la tercera persona singular en el presente simple, estábamos diciendo que pues a la mayoría de, en mayoría de casos se le agrega S a la mayoría de verbos. Solo hay unas cuantas excepciones que son las que están acá, ¿verdad? Recuerden que esto solamente aplica para tercera persona singular. He, she, it. Y solamente aplica en oración afirmativa. ¿Ok? Cuando hagamos negativas, no alteramos el verbo, lo dejamos normal en su forma simple. Y también cuando estamos haciendo preguntas, porque en ambos casos utilizamos el auxiliar de tercera persona, así que ya no es necesario alterar el verbo. Así que bueno, estas son las excepciones. Tenemos que a la mayoría del verbo simplemente le agregamos S. Por ejemplo, she works in an office. However, okay, sin embargo, debemos de agregar ES a los siguientes tipos de verbos. Okay. Tenemos estos, quiero ver, los que terminan en TCH o CH, como por ejemplo, watch. Termina en TCH, entonces en este caso le agregamos ES, watches. He watches TV, she watches TV, etc. Teach es un verbo que termina en CH, entonces le agregamos ES. Entonces en estos casos se agrega ES también si termina en SH, también. Por ejemplo, wash, wash, washes para la tercera persona. Miss termina en doble S, que es otra excepción. Todo verbo que termine en doble S, vamos a poner ES, misses. Si los verbos terminan en O, como el caso de go y do, a eso se les agrega ES también. Y a los que terminan en X, por ejemplo, fix. Ayer veíamos unas oraciones con esto, a mechanic fixes cars in a garage. Esa fue la oración de ayer en la que usamos el verbo fix y se le agregaba ES porque estábamos hablando de una tercera persona singular. Fixes. A mechanic fixes cars in a garage. So, recuerden que a la mayoría de verbos nada más se le agrega S, pero si terminan en TCH, CH, SH, SS, O y X, en esos casos se agrega ES. Tenemos dos excepciones con la Y. Nada más son dos. Si un verbo termina con Y, pero antes de la Y hay una consonante, entonces se cambia la Y por I latina antes de agregar la ES. Por ejemplo, el verbo study. Sabemos que el verbo study termina en Y, pero antes de la Y hay una consonante que es la D. Entonces ahí desaparecemos la Y, la cambiamos por una I latina y agregamos ES. Y el spelling nos queda así. Pero si antes de la Y hay una vocal, como el caso de play, solamente agregamos la S. Y eso es como un repaso
de la alteración de la tercera persona singular en oraciones afirmativas. Hay verbos irregulares. Go y do entran en la categoría de irregulares, pero también está el verbo have. Ya lo vamos a ver, que se recuerdan que have se llama irregular porque no hay ninguna, no entra en ninguna de estas reglas y tampoco lo podemos poner como que solo le agregamos ese porque se va a ver bien raro poner haves. Entonces él cambia a has. Es el irregular que veíamos ayer, ¿verdad? Have para la tercera persona va a cambiar a has. Es la excepción que tenemos acá. Entonces, ahora vamos a ir a lo siguiente, a ponerlo en práctica. Lo que acabamos de ver en este cartelito. Ok, estas reglas las vamos a poner en práctica en este párrafo. Hay que editarlo. Ese es, ay, ay, ay. The paragraph says, vamos a ir editándolo. A corregir los 12 verbos. Ok, el primero está ya hecho. Tenemos my brother's daily routine. Ese es el párrafo. My brother's always get up. Entonces aquí necesitamos, bueno, como esto termina en T, no hay nada que dice cuando terminen en T, ¿verdad? Entonces solo le pusimos la S. Gets up. My brother gets up at 6 a.m. And then tengo el verbo wash. ¿Qué pasa con wash? Washes. Ajá, tengo que agregar ES. And then washes his face. Okay. His teeth. Y luego, pues ahí tienen, son 12 verbos. El primero ya está hecho. Ya hicimos el segundo. Y lo vamos a ir a hacer en grupo. Voy a hacerlos un poquito más pequeños, ya que están más aquí. Recuérdense que esto ya lo tienen, lo mandé en el grupo de WhatsApp. Porque le agregué ese parte de diapositivas. Entonces, ahí pueden ir compartiendo, arreglándolo en grupos, dando las respuestas. Déjenme hacer los grupos un poquito más pequeños, ya que ya tenemos más. Gracias por conectarse, aunque sea, recuérdense que aunque sea tardecito, pero pues no es lo mismo perder los 120 minutos que solo los primeros 20. Ok, there we go. Hola, hola. Hola, José Alfredo. Creo que estoy teniendo problemas con internet. ¿Alguien puede compartir la presentación, no? Ahorita. Eso. Pues si me digo como que soy robot, ay, me disculpan. Bobo Pio. Solo espérenme un ratito que está cargando. Okay.
Pueden verlo. Sí. Ah, sí, 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 sí. Sí, mami. ¿Y todavía? No, ahorita ya no. ¿Qué me saca? No. ¿Ahora? Sí. Okay. Creo que es la 4, creo. La 5, no, la 5. Aquí está. Vale, tenemos el primero que es get, el segundo que es watch. Ahí está. Sería watch. Sí, creo que lo vamos a decir, ¿no? Sí. Y vamos a ir corrigiendo el verbo, si no me equivoco. Sí, es correcto. Son 12 verbos, dijo la teacher. Brush también es un verbo. Sería brushes. Brushes. Se le agrega S. E-S. Sí. After breakfast. Go. Go. Goes. Go. Going. Study. Estudies. Estudies. Y latina, vea. Sí. Ahí se agrega IES, ¿verdad? IES, sí. Se quita la Y y se coloca IES. Correcto. Y allí dice always pass. Pass. Se termina con dos S. Ajá. Sería passes. E-S. E-S. Which. With. Pero es. Es no. Es con. No. No, ¿cómo termina con TH? No. Pero with no es un verbo. Verbo. Ah, bueno. Ya lo vamos a ver. ¿Qué va? Ajá, no es un verbo, es con. No es verbo. Bueno. Ajá. And written. Es hurry. Hurry es apuro, o sea, sería el verbo apurar, ¿no? Sí. Sería hurries. Se agrega IES en este caso, ¿verdad? Uh-huh. Se lleva una consonante. Siete. Hurries.
Who is back home at the room? Ese do no. Do. No. His homework before. He has dinner. Dinner. Dinner is tomorrow. Entonces sería dinners. Dinner es cenar. No, dinner es cenar. Sí. He has dinner. Sería dinners. Dinners. He has dinners. En este caso solo la S sería, ¿verdad? Sí. Dinners at what? 6 p.m. And then he watches TV. Watch. The free. What's? Free time. Place. Con ese. Sí. Place tennis and the real magazine. The real también es leer. ¿Cuál se modificaría? Sí, es cierto. Real. Abajo, que en este caso serían los dos porque no lleva auxiliar. Lo que pasa es que cuando están dos solo se tendría que modificar uno. Es el infinitivo. No me acuerdo. Pero la cosa es que tiene que ver con el futuro. ¿Y si le podemos ayudar a la chica? No me encuentro. ¿Cómo? En este caso no sabemos cuál verbo se modifica. A ver, muéstrame en qué parte están ahorita. Estamos en la... Donde dice in his free time. In his free time. In his free time, he... Ajá. Que lleva dos verbos, no sabemos. Pero está play y está read y están separados. No están tan juntos. Place. Bueno, juntos. Place y luego... Place, entonces... Ajá. Place, tennis and reels. Ajá, exacto. Ahí puede modificar los dos, porque no están a la par del otro. Ah. Ok. Thank you, teacher. He also has a part-time job 2 days a week. He teach. Es enseñar. Oh, perdón, teach. Teach. Sería, ¿no? Teach. Sí, teach. English, and Spanish at local college. Teaches. ¿Cuál sería el otro? Teaches. ¿En dónde está?
Okay, ya casi están todos, solo falta un par de gente. Okay, creo que la mayoría sí logró terminar, ¿verdad? Sí, teacher. Okay, good. So, let's see. Where is Candy? ¿Será que todavía está en room? Bueno, ya estamos todos acá. Ahí en el chat de la Miri le puse Candy el enlace para que se una al grupo de WhatsApp. Ese enlace usted lo copia o con el teléfono tiene que dar clic en ese enlace y se une al WhatsApp, al grupo. Oye, ahí está en el mensaje. So, vamos a ver. Y cualquier cosa, pues ahí nos avisa. Se lo voy a mandar también después al grupo. Bueno, no lo puedo mandar al grupo porque no está. Así que bueno, ahí le queda en el mensaje de la meeting, Candy. Y solo tiene que copiar el enlace, Candy, y luego en su teléfono meterse ahí para que de un solo la una al grupo de WhatsApp. Vamos a compartir pantalla otra vez para chequear los verbos. No sé si tienen alguna duda o pregunta o vocabulario aquí con este ejercicio que acabamos de hacer. No, teacher. No. Okay. Yo sí tengo ahí ¿sí? una duda, creo. Quiero ver, permítame, en la cuarta línea, esta palabra es verbo no, cuando dice then he hurry back, es verbo no. Sí, es verbo, es darse prisa. Entonces aquí sería, si termina en I, tendríamos que agregar IS. Uh-huh, porque antes de la Y hay una consonante. Sí, sí. Entonces ahí sí, eliminamos la Y, ponemos I latina y la ES. Entonces, así es que como grupo tenía, bueno, yo me imaginé que era verbo, pero no estaba seguro, entonces por eso nos salían 11 y le dije, pues preguntemos a la maestra para ver que nos saque de duda ella. Yes, it's a verb, hurry. Okay, thank you, teacher. Teacher, okay, yo tenía una duda. Welcome. ¿Sí? After and then is después. Sí, pero after es después, then es como decir luego, ah, o okay. Then también significa, es como decir entonces, o por lo tanto, then, ajá, como para consecuencia. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Any other question? No more questions. Okay, entonces habíamos quedado gets up and then washes. No sé si alguien pudo modificarlo o hacerle los dibujitos en el PowerPoint. No, no pudimos editar. Okay. Bueno, entonces luego en ¿cuál es el otro verbo acá? Brushes. Brushes, ajá. Brushes. Entonces a eso solo le teníamos que agregar. ES. ES. Uh-huh. Aquí, pues pueden poner como es, ahí donde está la barrita de herramientas, como le dan editar y ahí pueden poner, por ejemplo, estampa, ¿verdad? Pueden poner estampas o hacer como formato de línea. Aquí en estas herramientas está como para que puedan editar o para poner texto. Y se van haciendo sus dibujitos y ahí lo pueden ir haciendo como más pequeño o más grande. Pero así. Aquí está en la barra de herramientas, recuérdense, donde dice annotate, donde dice anotar. Es para que ustedes puedan hacer anotaciones. Están también las estampitas, por si solo quieren poner, por ejemplo, una flechita. Ahí seleccionamos la flecha.
y la podemos poner acá. A donde ustedes quieran. Ahí, pero sí. Ahí está la herramienta para que puedan editar, poner marcas o dibujar o escribir o poner texto. ¿Ya lo encontraron? ¿Dónde están todas las herramientas? Están participantes, chat, para compartir, para dejar de compartir. Y hay un lapicito que dice annotate o anotar. Ahí se lo pueden ocupar para hacer sus dibujitos, editar o manchar cuando puedan o estén trabajando en grupos con estas imágenes así. Así es que ahí les queda el dato y vamos. Vaya, ahí Elizabeth ya encontró. Uh-huh. Ya lo encontró. Muy bien. Dios. Ya, muy bien. Entonces así es como pueden ir. Bueno, y así nos ponemos a apretar botoncitos y aprendemos también no solo inglés, sino que... Se lo manché. No importa, esa es la idea, que vayan como aprendiendo otra, sí, para que se vayan como haciendo más fácil, ¿verdad? El que hagan sus anotaciones, etcétera. Entonces, decíamos washes, ahí agregábamos ES. Luego el otro verbo era... Brush. Brush, este que está acá, ¿verdad? Brushes. Y con brush, ¿qué hacíamos? ES también. ES. ES, ajá. And brush, ES. Brushes. His teeth. After breakfast, he goes. Ajá. ES. Goes. Con ES. Muy bien. He goes to college at 7 a.m. He... Tenemos el verbo study. ¿Cómo study cambiamos este? Study. IES. Ajá, IES, ¿verdad? Había que hacer ese cambio porque aquí hay una consonante antes de la Y. Very good. He studies history and English and he always, y tenemos el verbo pass. IES, passes his exams with an A as grade. Then he hurries. Esto lo cambiábamos con IES, ¿verdad? Ya dijimos que significa darse prisa, apresurarse. Hurries home. And at around 4 p.m. and does. Does. Ajá, el verbo do se cambia a does. Does his homework before he has dinner at 6:30 p.m. And then he watches TV in the evening. In his free time, he plays. ¿Y aquí qué hacíamos? Ese. Es solamente agregar ese. He plays tennis and reads. Reads. Ajá, reads. Solamente S. Solamente le agregamos S. Reads. Ajá, sí. Porque no hay ninguna regla de excepción que diga que le agregue algo más, ¿verdad? Entonces este es de aquella mayoría que solo se le agrega S. Reads. Magazines. And also has a part-time job. 2 days a week he... Teaches. Ajá. ES. Teaches English and Spanish at a local college. Muy bien. Preguntas, dudas, vocabulario. Aprendimos el verbo hurry. ¿Qué más? El verbo has aquí aparece dos veces. Uh-huh. No hay que cambiarlo, ¿verdad? Está correcto. Ya está conjugado. Porque como ahí estamos nada más con los verbos regulares, que son los que siguen la regla, ¿verdad? Que decir, se le agrega S, ES, pero has es irregular. Por eso ya estaba ahí conjugado para no complicarlos o confundir. Okay, gracias, teacher. Bien, entonces aprendimos eso y un dato interesante aquí, college es universidad. Uh-huh. A veces nos confundimos y pensamos que es como en español, que colegio, pero no.
College se refiere a la universidad. College. And then I think it's all in this slide. Y pues esto era lo que les había puesto anteriormente, pero como les repito, ¿verdad? Las presentaciones las voy modificando de acuerdo a lo que surja, ¿verdad? Si surge una pregunta, dudas o hay cosas que reforzar, entonces le agrego material para que practiquemos y reforcemos. Entonces aquí solo les había incluido las reglas de cuándo agregar ese y todas las excepciones, ¿verdad? De la tercera persona singular, pero pues ya lo practicamos de manera más completa. Como les digo, no es solo porque, ya lo vieron en el básico 1 y ya no lo vamos a volver a ver. No, esto, el aprendizaje del idioma inglés, eso es lo bonito, que es cíclico, o sea, es un ciclo que se va repitiendo, más que todo el presente simple, que es el tema que lleva como más reglas, más cosas que aplicar. Lo van a ir repitiendo en cada módulo con diferentes contextos, pero se va repitiendo. Así que si de repente usted siente que no le quedó muy claro algo, no se preocupe ni diga, ok, aquí dejo esto. No, luego lo va a volver a ver más adelante. Puede haber más chance de reforzar. Así que pues adelante, ¿verdad? Con esto vamos a pasar a las WH questions, pero antes vamos a chequear asistencia. Vamos a dejar de compartir. Recuerden, por favor, tener la cámara encendida y decir presente. Present. Candy, voy a tener en cuenta que ahí está, ¿verdad? Y que no le funciona su micrófono. Así es que no se preocupe, Candy. Ya tenemos ahí el dato de que está por ahí, pero pues con la dificultad del micrófono por ahorita. Y... Ana Elizabeth. Present. Thank you, Ana. Anita Mali. Anita Mali. Brian Ernesto. Yeah. Thank you, Brian. Candida Luz. Está con problemas, ¿verdad, Candy? Diana Verónica. Diana Verónica. Eric Josué. Present, teacher. Thank you, Eric. Glenda Carolina. Present, teacher. Henry Emerson. Present, teacher. Thank you, Henry. Jasmine de Los Ángeles. Jasmine de Los Ángeles. No se conectó Jasmine. Jorge Alberto. Jorge Alberto Castillo. José Alfredo Hueso. Present, teacher. Thank you. José Osvaldo Valle. Present, teacher. Thank you. Juan Pablo Rodríguez. My teacher, present. Thank you. María Julia. Present, teacher. Thank you, María. Marjorie Angélica. Marjorie Angélica. Present, teacher. Thank you, Marjorie. Marnie Betsaida. Present. Thank you. Ramiro Rafael. Present, teacher. Thank you. Silvia Patricia. Present, teacher. Thank you. Wilfredo José. Wilfredo José. Yesenia Natalie. Yesenia Natalie. Rosemary Jennifer. Presente, teacher.
Yesenia, Natalie, es que se oye bien entrecortado y no se escucha bien. Ah, ok, gracias, Yesenia. Pero aquí estoy. Ajá, aquí okay. Estoy. Gracias. Vale. Bueno. Rosemary. Y Sandra Jamile. Present. Thank you, Sandra. Bueno, vamos a seguir entonces. Vimos un poco la estructura, ¿verdad? Es simple. Con las WH questions, recordamos que estas al principio van a empezar con una WH word. ¿Qué puede ser? What, where, how, ¿qué otras conocen? Que no están ahí. Why. Why, ajá. When. Which. When, uh-huh. Which. Ajá, uh-huh. Which. Who. Uh-huh. Who. Ok, pues sí, se recuerdan de varias. Entonces, después de la WH word, vamos a colocar el auxiliar do o does, si es tercera persona singular. Entonces, luego del auxiliar, vamos a colocar el sujeto, ya sea que utilicemos el pronombre personal o el nombre, y luego el verbo, sin hacer alteraciones. ¿Hay preguntas acá? No questions. Y también decíamos que esta se responde dando información detallada, ¿verdad? Y tenemos acá algunas. What do you do? I'm a student. I have a part-time job too. Where do you work? I work at Hamburger Heaven. Where do you go to? I go to the University of Texas. What does Andrea do? She's a guide. She takes people on tours. Where does she work? She works at Thomas Cook Travel. How does she like it? She loves it. Questions? No questions? No, teacher, no. No. Okay, and this is like just a review. Eso es solo como para ir refrescando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar estas conversaciones y luego las vamos a practicar. Tenemos la primera, es una pregunta. Entonces, como ya más o menos vimos y recordábamos la estructura, ahí ya está la WH word. De ahí tengo el espacio y el sujeto you. Sabe que en ese espacio va el auxiliar y como el sujeto es you, entonces colocamos do. Y al final el verbo, do. I'm a full-time student. I studied the violin. A veces para saber cuál es el verbo, ¿verdad? Que va, por ejemplo, aquí, para saber qué era do, tenemos que leer la respuesta. I'm a full-time student. I study the violin. Estoy diciendo a qué me dedico y qué hago. Entonces, con eso supimos que el verbo es do. Por ejemplo, aquí, and do you to school? Y él contesta, I to the new school of music. Le dice, ¿a qué escuela fue? Entonces, ¿qué es lo que me falta acá en la punta? WH. La WH word, que sería? Where do you go? Where. Ajá. Y el verbo sería? Go. Go. Y que le está contestando a I go to the new school of music. Le está contestando dónde fue. Entonces ya avanzamos casi hasta la mitad de la conversación 1. Ok. Así es que lo voy a dar tiempo para que la completen. Traten de escribirla en su cuaderno, la conversación completa, ¿verdad? Eso es poco, entonces no nos va a llevar mucho tiempo. Ya completamos la primera partecita. Y ahí pueden ir haciendo lo demás.
Hola, Ramiro va a compartir. Perdón, disculpe. Aquí, si ven, perdón, no les he puesto en grupo todavía. Ya le pusimos where ahí. Y luego lo pueden como ir centrando. ¿Se fijaron cómo lo hice, verdad? Sí. Así como les dije, editando, ¿verdad? Y luego le pueden tomar un screenshot y compartirlo, etcétera, ¿verdad? Todos en el grupo lo tengan. O pueden, se les haga más fácil. Ahorita los pongo en grupo. Gracias. Ok. Es quería ver si funcionaba. No vamos a estar inventando y me digan, no sirvió lo que dijo. Entonces, aprobando. Breakout rooms. Vamos a hacer una grandecita. Es okay. Here we go. Cualquier duda, pueden poner ahí ask for help, pedir ayuda y yo me uno al grupo.
¿Se le cayó el internet, Silvia? Sí, es que, bueno, estoy en la compu, pero creo que me está fallando la compu. ¿Y en qué room estaba o con quién estaba? ¿Recuerda a alguien del grupo? No, la verdad que no. Quiero unirla al mismo. Quiero ver. Bueno, el 2 y el 3 tienen solo 5. Bueno, la voy a unir ahorita. Bueno, gracias.
Teacher, una consulta. Dígalo, amigo. Sí, gracias. Nosotros en la presentación, en el PowerPoint, pudimos escribir sobre la presentación, pero vi que algunos compañeros podían sobre su pantalla escribir. ¿Escribir? Eso porque usted lo habilitó, es que vi que le mancharon la pantalla. O sea, que sí podemos escribir sobre su pantalla, ¿o no? Sobre la mía, sí, sí se puede. Yo no puedo, no me permite esta versión. Ah, ahorita. Ajá, es lo que pasa, que mire, me ha pasado que ay, de repente estoy hablando y la gente está como haciendo manchitas, entonces usualmente la deshabilito, porque ajá, a veces estoy explicando y de repente aparece algún muñequito por ahí, pero ahorita ya lo habilité, si quiere probar. Vamos a ver, whiteboards. No, me dice, usted no puede abrir un whiteboard durante la... Ah, no, pero eso es para abrir una pizarra. Uh-huh. Ajá, pero no eso le ha hallado. Tiene que usted agarrar el control para agarrar una presentación, para abrir o compartir usted pantalla. Uh-huh. Ya, entiendo. Ajá, gracias. Es donde dice more y ahí está annotate. Hay un lapicito donde dice anotar. Ah, ok. Gracias, muy amable. Es otra funcioncita. Pero ahorita está por ahí. Deshabilitado. ¿Viste? Pero no sé si puede intentar anotar. No me permite, que creo que es mi versión. Sí, quizás entonces tiene que actualizar. Sí, gracias. Annotate. Ah, no, como no, ya estuvo. ¡Ey! Ya le manché, perdón. Dice Ramiro. Sí. Vaya, ya le borré, no ha pasado nada. Todo bien. Bueno, entonces ya probó que sí le funciona, no hay que reiniciar ni bajar nada. Sí. Ya salió. Muchas gracias. Bueno. Ok, aquí están, eran dos conversaciones, son dos personas. Ahorita estamos practicando solo ir completando las preguntas y recordando cómo va la estructura. Y lo más difícil quizás es cómo yo hacer una pregunta de cero, vea. Eso también lo vamos a hacer más adelante. Ahorita solo estamos como rellenando, completando, pero ya vamos a llegar a la parte donde ustedes van a hacer la pregunta de cero. Así que, bueno, les voy a compartir las respuestas. Esto desafortunadamente no puedo hacer más grande este cuadrito, pero pues así es como le debió quedar. La primera, ya la teníamos hecha como ejemplo, es what do you do? Y si se fijan, aquí está en negrito lo que se completa. What do you do? Then it says, I'm a full-time student. I study the violin. And where do you go to school? I go to the school, to the New York School of Music. Hasta ahí habíamos hecho, ¿verdad? Wow. Y la otra es how. How do you like your classes? ¿Les quedó así como en el ejemplo? No. Negativo, negativo. Negativo. Pequeño error. Ok, esa pregunta es como que nueva quizás, how do you like your classes? Es como preguntarle qué tanto le gusta algo, en este caso las clases. Uh-huh. Nosotros pusimos why. Why do you like your classes? Ah, uh-huh. Bueno, esa podría ser, pero recuerden que cuando preguntamos why, usualmente se contesta con because. Entonces eso podría ser como una pista para saber que quizás no iba por ahí la cosa. Permítanme, creo que está más arribita. Aquí, how. Aquí está una pregunta similar con how. How does she like it? Está hablando, what does Andrea do? Es como una conversación de tres preguntas, ¿verdad? What does Andrea do? Voy a cerrar esto mejor. What does Andrea do? She's a guide. She takes people on tours. Where does she work? She works at Thomas Cook Travel. How does she like it? She loves it. Okay, cuando gracias. Preguntan how do you like something, le están preguntando qué tanto le gusta algo. En este caso está preguntando por el trabajo de Andrea. Si a mí me preguntaran how do you like
your job? ¿Qué tanto te gusta el trabajo? How do you like your job? I can say, si me preguntan del día, I don't like it very much. Okay, no mucho me gusta. A veces es tranquilo, pero hay veces que sí es un poquito estresante con la gente, pero bueno, that's okay. So I don't like it very much, no me gusta mucho. Entonces, si de plano la pasa mal, diría I hate it, lo odio, but I need the money, I hate it, okay, lo odio. So, a eso, o si de verdad adoro el trabajo, me encanta. En el caso de Andrea, dice, she loves it. Ella lo ama. She loves it. Ama su trabajo. Entonces, a eso se refiere esa pregunta. Ok, gracias. Bien. Entonces, así tenía que quedar. Voy a mostrar las respuestas nuevamente. Porque creo que aquí, si la mayoría quizás... estábamos igual, ¿verdad? Un poquito confundidos. Entonces es, how do you like your classes? Y contestábamos, I like them a lot. Me gustan mucho. I like them a lot. Y luego regresamos y vamos a la pregunta 2. What does Tania do? El auxiliar necesitamos does. What does Tania do? Completaba, she's a teacher. She teaches. She teaches an art class at a school in Denver. Mm-hmm. And what about Ryan? Where? Y teníamos que poner does. Where does he work? He works for a big computer company in San Francisco. Now, next question. What does he do exactly? He's a website designer. He designs fantastic websites. What does do exactly? Questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta acá? Que nos salió la mitad mala y la mitad buena. Ah. Mire que con el presente simple, no se preocupe. Bien, ese tema es tan complejo, sí, en el sentido de que lleva mucho que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, es tan complejo que por eso se mira en el módulo básico 1, básico 2, como lo estamos haciendo ahorita. Lo van a volver a ver en el básico 3. De acuerdo a lo que ustedes me dicen, en estas tres clases que llevamos han ido reforzando más y comprendiendo mejor un poco de lo que vieron en el módulo pasado. Así es que, qué bueno, y me alegra mucho, porque eso es como para que lo tengan como referencia, de que si ahorita le salió la mitad malo, créanme que es un gran avance que por lo menos la mitad esté buena en este tiempo verbal. Los demás son súper fáciles. Este es el más complejo por tanta regla gramatical que lleva. Pero una vez usted domina esto, lo otro, ay Dios, eso es facilísimo. ¿Y qué es lo que necesita esto? Mucha práctica. Entonces, por eso les estoy poniendo bastante de dónde practicarlo y vamos explicando. Y no importa cuánto tengamos que extendernos explicando, para eso estamos. Así que créanme que aunque hayan dicho la mitad estaba bueno, es un gran avance, ¿verdad? Y así poquito a poco vamos a ir reforzando. Así que... bendito Dios. Bueno, vamos a practicar pronunciación. Pueden hacerlo con el micrófono en silencio, ¿verdad? Solo porque hay unas palabritas ahí que de repente no, como violin, el violín, ¿verdad? Violin. Designer. Oh, designs. Something like a little complicated. So, we're going to practice and as we have been doing before, without microphones, because yes, the internet for some of us is faster than others. So let's mute and you can repeat at home. Pueden repetir en casa. Okay, so vamos a poner silencio y pueden repetir en casa. Acá está. Alguien ya lo compartió en WhatsApp, la captura de las respuestas. Nice, thank you so much. Let's practice. What do you do?
am a full-time student. I study the violin. And where do you go to school? I go to the New York School of Music. Wow, how do you like your classes? I like them a lot. What does Tania do? She's a teacher. She teaches an art class in a school in Denver. And what about Ryan? Where does he work? He works for a big computer company in San Francisco. What does he do exactly? He's a website designer. He designs fantastic websites. Hey, so let's see if you have any question about pronunciation. ¿Tienen preguntas? No questions? No question, teacher. Okay, so let's move. And in here, este solo es un como de cuando usamos don't, cuando usamos doesn't, las preguntas con do y con does, solo para que lo tengan como referencia. Ahí están las estructuras, ¿verdad? En caso, primero tenemos acá las oraciones negativas, entonces tenemos que primero va el sujeto, luego el auxiliar, luego el verbo. Hay personas que les sirve mucho tener la estructura, ¿verdad? Como para que lo vayan siguiendo y hacer ejemplos. Y también tienen la estructura de las preguntas. En este caso tenemos las yes, no questions. Acuérdense que es la misma estructura para las information, nada más que antes del auxiliar va a ir la WH word. Pero si es una yes, no question, va primero el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo. Esto pues se los dejo por ahí porque, como les decía, ya vamos a llegar a la parte donde ustedes van a ir armando las preguntas. Vamos a hacer ejercicios donde ustedes tienen que irlas poniendo en orden, luego practicarlas y luego pues las van a hacer de cero. Para que tengan ahí en cuenta que ahí está este material para cuando lo necesitemos en las próximas clases. También tenemos el ejemplo de la estructura de las WH questions, ¿verdad? Aquí tienen más ejemplos en los que primero recuerden WH word, luego el auxiliar do o does, ya sea do o does, uno de los dos, ¿verdad? Dependiendo de lo que viene después, que es el sujeto, luego verbo y complemento. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Para que recuerden, what sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start?
We start at 10 o'clock in the morning. Y pues ahí pues van viendo que va la estructura. La WH word, por ejemplo, hay algunas compuestas, ¿verdad? Aquí la WH word es todo lo que está en negrito. What sports? Okay. Who, where, how often, también es una WH word compuesta. Es dos palabras, how often, para saber con qué frecuencia, ¿verdad? Eso también ya lo vamos a ver. Los adverbios de frecuencia para expresar qué tan seguido o hacemos las actividades diarias. Es un tema que incluimos en la básico 2. When y what time. Luego, ahí ven que va el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo y pues algunas con complemento. Solo para que tengan de referencia. Y ahora sí, vamos a practicar esta conversación en la cual tenemos WH questions. Se fijan, ahí está la primera. Where does your brother work? Y esta vez es como tricky cuando hacemos ejercicios de completar aquí, porque dicen, pero el sujeto es you. Eso no es sujeto. Ese es un possessive, your brother. Ese es el sujeto, tu hermano. Entonces a veces se confunden porque esa R hace una diferencia. El pronombre personal es you, pero la R ya es un possessive adjective, es your brother. Ese es el sujeto, tu hermano. Entonces, por eso usamos el auxiliar does en esta pregunta, porque estamos preguntando por su hermano, her brother. Where does your brother work? Entonces, siempre está relacionado a lo que hemos estado viendo. Pero esta, pues, vamos a ir a corriendo para escuchar el audio, porque esto sí es... Me gusta más cuando les puedo poner audios. ¿Dónde está? 51. Oh, here it is. Voy a hacerlo más grandecito. Creo que me pasé. Okay, here we have the conversation. As you see, there is a picture. If you can see the picture, we see these two ladies. These two ladies are talking. Okay, they are talking and you see they are like making a picture of the conversation here. It's in a hotel. This is the topic of the conversation. He works in a hotel. So let's listen to the conversation. Vamos a escucharla primero sin pausar, solo para que vayan leyendo, vean la conversación y si hay alguna palabra nueva, me dicen. Ahorita voy a poner solo para que escuchen. Let me share sound with you so that you can listen. Here it is. Okay. Page 51, Exercise 3, Conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Aha. Sounds like someone is in troubles. Oh, Houston, tenemos problemas. Anyways, things happen. Nice. So, questions? ¿Tenemos preguntas? No questions? No. No, it's clear, right? Okay, remember, y si se pudieron escuchar, ¿verdad? Es una conversación natural. Entonces ellos dicen, oh, really? And then it's like, that's funny.
etcétera. So, ir haciendo entonación para que eso, la conversación suene natural. Entonces, ahorita, como no hay preguntas, no hay vocabulario nuevo, entonces vamos a hacer la práctica. Ustedes en casita pueden repetir siempre micrófono en silencio y yo voy a ir pausando, dándoles chance para que repitan. Entonces, acuérdense primero escuchar con atención y luego pues yo le doy pausa para que ustedes repitan. ¿Ok? So, let's Page 51, Exercise 3, Conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Well, remember that we have this conversation in the PowerPoint. This is the slide where you can see it. It's the same conversation that we already practiced, but now we're going to go ahead and interact with the rest of our classmates and role play the conversation in groups. And then when we finish, we're going to check attendance one more time and role play for the whole class. Vamos a hacer breakout rooms again. There we go. Hello. Hola. Hello. Estamos cuatro. Hola. Sí, cuatro. Cuatro. Vaya. Ah, pido. Vaya. Entonces en pareja lo vamos a repetir. ¿Quiénes comienzan? ¿Quién lo puede compartir para verlo mejor?
Ay, es que no lo tienen ahí. Es que ahorita yo no sé cómo. Voy. No sé cómo comparte. Vaya. ¿Quién se atreve? A ver si saben algo. Eso. Ajá. ¿Quién? Vale. ¿Quién va a ser Rachel? ¿Quién va a ser Ángela? Vale. Yo voy a ser Rachel entonces. Vale, voy a ser Ángela entonces. Vale. Ahí yo soy Rachel. Where does your brother work? In Auto. Oh, really? My brother works in a hotel. In a hotel. Two, he from the square. Well, does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works free too. Oh, thanks. Interesting. What does he do? Actually, he's the manager. He's the manager. Uh-huh. Vaya, hoy la otra pareja. A ver. Vaya, yo soy Rachel, ¿no? Ah, pues yo soy Ángela. Iniciamos. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel. To death from the screen. How does he like it? He has it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, Tang, interesting. What does he do? Actually, he is the manager. Okay. Okay, very good. So remember, ahí se autocorrigió, ¿verdad? Con el actually. Actually, muy bien, que pues ya sé. Y la otra que mencionábamos ayer, hay que adaptarse, que la interesting, ajá, la primera E no se menciona, interesting, no, that's interesting. Interesting. Yeah, very good, continue practicing. Ok, ahora bye. Al revés. Ajá, ahora al revés, con los nombres diferentes, vaya. Ahora yo soy Rachel. Ajá, ahora usted es Rachel y yo soy sí, Ángel. Qué raro se siente ser mujer. Ah, sí, viera, qué raro. Okay, where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's from the Esclair. How does he like it? He hates it. He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brothers work there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay. Okay. Very good.
Good job. Okay, ahora yo soy. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in the hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What? Creo que así se pronuncia. But that's too bad. What hotel? Does he work from? The Plaza. That's funny. My brother goes there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Actually, he's the manager. Okay. Aquí estoy ya. Yesenia y José, una vez más. Okay. A ver, ¿y qué se hizo? Ahí está. O si no, cambiamos de pareja. Ok, entonces, démosle. ¿Quién es usted? No sé. Ángel o Rachel. Ya me acostumbré a los dos papeles. Ok. Entonces, yo soy Rachel. ¿Sí? Vaya. Dele. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too? He's a front desk clerk. Who does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he is the manager. Vaya. ¿Hoy quién va? Glenda, ¿verdad? ¿Sí? Conmigo. Vaya. ¿Quién va de Rachel? Si gusta, lo hago yo. Vaya. Vaya. Dice, where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in hotel too. He's from the screen. How does he like it? He has it. He doesn't like the manager. That's too bad.
What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brothers were there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay. Okay, ya podemos hablar. Solo tengo una duda. Aquí en Rachel, donde dice he has he doesn't. No sé cómo se pronuncia la palabra, la segunda, donde dice he has o no sé, had, no sé cómo se pronunciará. Hey. Hey. Ajá, hey. Y se une con el it hates it. Hates it. Uh-huh. He hates it. He hates it. He hates it. Okay. Thank you. Ok, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Feliz noche. ¿Cómo les fue? Solo estuve en dos rooms ahora, pero pues bastante bien, ¿verdad? ¿Los demás cómo estuvieron? Muy bien, solo teníamos la consulta del front desk clerk, que es el que atiende el vestíbulo, la recepción del hotel, ¿verdad? Uh-huh. A front desk clerk es recepcionista, masculino. Masculino, sí. Gracias, teacher. You're welcome. Anybody else that have a question? No. The pronunciation mm-hmm. of hotel. Hotel. Be hotel. Con mm-hmm. J, como que fuera con J. Hotel. Como con J, pero no muy marcada. Hotel. Hotel. Excelente. Hotel. Hotel. Yeah. Y acuérdense dos cosas, like it, se une, like it, how does he like it? Like y también lo mismo con hates it, hates it, muy bien, he hates it. Perdón, teacher, otra consulta, donde le dicen qué hotel trabaja él, entonces dice, he work for, what hotel does he work for? Ah, el for es como para cuál, para qué hotel trabaja. Ah, ok. Uh-huh. ¿Para qué hotel trabaja él? Ok. Gracias. Igual, si a usted le preguntan para qué compañía trabajas, what company do you work for? Do you work for? Ok, gracias. ¿Aprendí algo nuevo otra vez? Muy bien, me alegra mucho. Gracias. Any other question? Cuando me dice Di Plaza, ¿se dice Di Plaza o porque es nombre de propio? Ajá, Di Plaza. Es un nombre propio, entonces es así, Di Plaza. Se mantiene, Di Plaza. Any other question? No, teacher. Ok. Sí, recuérdense que los nombres propios se mantienen, no se cambian. Por ejemplo, si yo digo calle San Antonio, va a ser calle San Antonio. So, no vamos a decir Saint Anthony Street o something like that. Todos los nombres propios se van a mantener. Uh-huh.
Por si fuera el Camino Real Hotel, sería el... The Camino Real Hotel. Ajá. Ajá. No, the Real... Real Road. No. No. Sí, y es válido, es muy frecuente que a veces al empezar queremos traducir todo, pero muy importante y buena pregunta, los nombres propios se mantienen. Y hay a veces que sí cambian un poquito la ellos cuando pronuncian, por ejemplo, mango, la fruta del mango es mango igual en inglés, solo que ellos lo pronuncian un poquito diferente, es como mango. Pero ellos lo pronuncian diferente porque igual hay cosas que a ellos les cuesta pronunciar del español, ¿verdad? Porque son como sonidos diferentes a los que ellos no están acostumbrados. Pero pues los nombres así se mantienen. Igual que las pupusas, a veces dicen papusas, algo raro, ¿no? Les cuesta. Pero sí, a ellos también les pasa. Pero ahí andan con dos, tres palabras, pero ahí andan inventando. Así es que, bueno, ¿sí hay alguna otra pregunta? Pregunta, ¿tenemos hasta el martes para hacer las tareas? Porque yo no he hecho ni una. Sí, tienen hasta el martes para completar por lo como mínimo la sección 1. El lunes nos vamos a encargar de revisar los ejercicios, ¿verdad? Porque de ahí también surgen a veces preguntas, surge de que podemos ampliar más, pero los que puedan avanzar, avancen. De acuerdo. El martes es la fecha límite, entonces el lunes vamos a hacerlos en la sección, ¿verdad? A revisar, igual si tienen alguna duda con algún ejercicio pueden escribir al chat del grupo. Me pueden escribir a mí, pero pues a veces me tardo un poco en contestar, pero siempre contesto. En el grupo les puede contestar cualquier compañero, les puede contestar yo. Entonces, por eso a veces es preferible al grupo, porque si algún compañero está atento ahí, le puede ayudar también. Entonces, avancen lo más que puedan, tal vez sábado, domingo, lunes, durante el día. Y pues cualquier duda o pregunta, ahí estamos todos en el grupo para asistirle. Igual Candy trate de unirse con el enlace, porque eso es el enlace de WhatsApp, es el que se manda para que cada quien se una. Entonces, si usted no puede, hay que pedir ayuda a la gente de administración, ¿verdad? Y me cuenta el lunes si se ha podido unir. Vamos a nada más como doble chequear los que no están, no los tomé porque tal vez se hayan unido más tarde, ¿verdad? Ani Damali no se unió ahora. Diana Verónica. Hoy tiene 1-1. Brian, si se puede quedar unos minutitos después de la clase, Brian. Ok, sí. Verónica tampoco está. Jasmine de Los Ángeles. Jorge Alberto Castillo. Wilfredo José Flores. Y Rosemary Jennifer. Los demás, pues veo que siguen acá conectados. Así es que... Pues si no, los que mencioné son los que no han dicho presente en ninguna de las dos ocasiones. Así es que bueno, sin más por el momento, les deseo que pasen un feliz fin de semana. Descansen, cuídense, no anden saliendo si no es necesario. And see you on Monday. See you on Monday. See you, take care. Good night. Bye, teacher. See you on Monday. Good night. Good night. See you. Bye. Good night. Bye. See you Monday. See you. Bye bye, teacher. Take care. Bye. You do the same. Thank you. Hi, Brian. Gracias por quedarse. Es su 1-1. Es para saber si tiene dudas con algún tema de lo que hemos visto o algo que aún sienta que es como difícil, que sienta que le está costando. ¿Algún tema en específico? Relativamente sí. O sea, literalmente me cuesta todo porque, o sea, soy bien poco para esto.
Siento que se me traba bastante la lengua al tratar de decir las palabras, pero ahí vamos. ¿Y usted estuvo en el módulo anterior o es primera vez que está en clases de inglés? No, yo estuve en el módulo anterior, pero sí, me pasa lo mismo que por cuestiones del trabajo, no, o sea, no puedo estar en la clase, ¿verdad? Estoy más que todo de oyente. Bien poco, relativamente bien poco el tiempo que paso directamente concentrado en la clase. Y eso es lo que siento que me afecta. Sí, entonces tiene que como hacer, buscar el punto, ¿verdad? Donde usted se sienta bien, practicando un poco más, tal vez como dice usted, ir como oyente, pero en algún momento que tenga chance, aunque sea pues de repente en el camino al trabajo, tratar de practicar lo que usted siente que le está costando ahorita, que es la pronunciación, aunque créame que al principio es bastante normal que a muchas personas les cueste. Hay a quienes se les hace fácil, pero igual hay muchas personas que les cuesta el tema de la pronunciación. Entonces, ya que usted identificó que ese es como su, lo que más le cuesta, entre tanto, enfocarse un poco más de eso o dedicarle un poquito más de esfuerzo a eso. No sé si le gusta escuchar música sí, en sí. Inglés. ¿Sí? Es que a mí es relativamente solo la música electrónica y me gusta, entonces bien poco lo que dicen. Y no hay, es poco de inglés en ese tipo de música. Sí. Algo otro género o algo, no sé, algunas baladas o algo. No, una, hay gente poco. Que se pone a hacer como ponerla en YouTube y que se vayan viendo la letra de las canciones. Hay quienes lo hacen como en modo de karaoke para ir repitiendo. Eso podría ser si a usted le gusta la música. De repente dice que esa la electrónica, de repente si tienen algo de, hablan un poco, ¿no? Tal vez buscar esas que tengan algo de inglés y tal vez practicar por ahí. Más que todo, a veces, bueno, no siempre, ¿verdad? A veces sí uso la Duolingo, más que todo porque también el vocabulario, o sea, créeme que cuando ponen así cosas, yo siento que ando pero súper perdido, porque, o sea, no tengo mucho vocabulario, no comprendo mucho las partes en inglés. Hay cosas que sí, ¿verdad? Gracias a Dios he estado poniendo un poco más de esfuerzo en el módulo anterior y he comprendido bastantes cosas que no comprendía antes. Ok, muy bien. Y como, bueno, mire, ahora también es bastante... hay bastantes maneras, pues como le digo, están los canales como YouTube, donde puede de repente entretenerse pues con música, etcétera, o también las redes sociales. Les voy a, no sé si ustedes a veces, de repente las redes sociales pueden ser muy útiles, ¿verdad? Hay muchos videos que les voy a tal vez compartir algún par, porque he visto que hay personas que se dedican a hacer videos con vocabulario. Vocabulario de la cocina. Vi uno de un video que era vocabulario de cosas del baño. Como decir rasuradora, lavamanos, toalla, ¿cómo se llama? El excusado. Entonces, todo el vocabulario del baño y así. Entonces, está la palabra escrita, la pronuncian. Entonces, les voy a mandar un par de esos videos al grupo. Usted está en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí. Y ya de ahí ustedes pueden ver esos videos y buscar más de ese tipo de videos. Y es una manera entretenida. Están usando esa aplicación, ¿no? Pues viendo videos en TikTok, a veces uno ve tonteras que no nos benefician en nada, ¿verdad? No benefician al crecimiento, pero sí hay mucha gente que se dedica a hacer videos que nos pueden beneficiar. Entonces les voy a mandar un par de los que he visto que me llaman la atención y ahí ustedes pueden buscar más, solo se meten al perfil de estas personas que se dedican a eso y ahí pueden ir aprendiendo. Eso se me ocurre.
De pronto, ¿verdad? Para ampliar vocabulario, lo que usted está haciendo el Duolingo también es muy bueno. Entonces, seguirlo practicando, ¿verdad? Poner tal vez una alarma. A veces se pasa bastante tiempo que uno no puede, por ejemplo, este curso creo que tardaron como unas, ¿qué será? Unas 2 o 3 semanas para el reinicio. Sí, como 3 semanas. Sí, fueron varias semanas que no tuvieron clase. Entonces, esos tiempos también afectan porque uno se le empieza como a olvidar lo que había aprendido, se empieza a enfriar. Entonces, puede como poner una alarma, ¿verdad? Y a tal hora, digamos antes de acostarse, cuando usted calcula que ya terminó de cenar y todo, para practicar, dedicarle unos 10 minutos diarios. Ya esa alarma sonó y usted pone, ok, voy a buscar los videos, voy a hacer algo que me ayude a fortalecer la pronunciación y a fortalecer el vocabulario, y ahí lo puede ir haciendo. Sí, la verdad es que sí. De eso de los videos, creo que había visto uno de, no sé, un chamaco que sale así como con un calcetín en la mano y una regla. De veras explicando. No lo he visto ese, fíjese, pero bueno, al ratito me lo encuentro. Pero sí, hay muchas cosas que, pues ya que encontró ese, tal vez meterse el perfil y ver qué más hay, ¿verdad? Y de repente cuando uno hace eso también como es, tienen como un algoritmo, ¿verdad? Y ya le empiezan a salir más videos a uno similares, ¿verdad? Entonces, sí, si yo me pongo a ver chuchitos, solo eso me va a salir. Entonces, vas a utilizarlas para algo útil, ¿verdad? Está más que bien. ¿Algo más que usted sienta que pues debemos de repasar o algo que de la clase, algo que a usted sienta que le ayuda, por ejemplo, en los breakout rooms, hacer algo como, siente que es mucho tiempo, muy poquito tiempo, o todavía le da pena? ¿Qué siente usted que estamos haciendo bien como para seguirlo haciendo? La verdad, eso de practicar sí siento que ayuda bastante porque le da uno como, o sea, a eso de quitarse un poco la pena, ¿verdad? Tratar de hablar aunque no se entienda nada, ¿verdad? Pero ahí va uno poco a poco. Porque siento que quizás en la clase en general da un poco más de pena porque están todos, en cambio en los pequeños grupos sí, es como que un poco más fluido. Sí, pero eso de verdad, y qué bueno que lo menciona, porque cuando usted, lo que tiene que hacer es quitarse la pena, pues porque mire, uno siempre está como pensando, es que a este se le oye bonito, pero también puedo pensar, hay gente que lo hace peor, vea, que le cuesta más. Entonces, y mientras yo por pena no participe, eso solo me entorpece el proceso. Entonces, cuando usted se quite la pena y se aviente a practicar, eso le va a beneficiar y hacer que su proceso sea más acelerado. Pero la pena es una barrera. Mire esa gente cómo anda, y de verdad que eso les admiro mucho a los americanos, de que ellos no tienen pena en ese sentido. Ahí andan con su pronunciando, a nosotros, bueno, se les oye bien gracioso el español, pero así lo hablan, así andan y uno lo entiende. Igual les digo, hay personas que tienen su acento en inglés que cuesta entenderles, pero porque no es nativo, ¿verdad? Entonces, pero lo intentan. Así es que pues solo le animo a que pues se quite la pena, porque otro punto es que aquí todos están aprendiendo. Tal vez hay algunos que se les facilite, a otros les puede costar incluso más que a usted, pero el foco o la idea es que todos están aprendiendo. Nadie, ni incluso los facilitadores, no tenemos el inglés perfecto, porque no es nuestra lengua nativa, ¿verdad? Sino que lo vamos aprendiendo y lo vamos haciendo lo mejor que podemos. Entonces, solo le invito a que haga lo mejor que pueda y se quite la pena. Okay. ¿Ya? ¿Algo más que quiera agregar? No, solamente eso. Bueno, entonces, gracias por su tiempo, gracias por quedarse un ratito más y pues nos vemos el lunes si Dios quiere. Okay, está bien, nos vemos, gracias, buenas noches. Have a good weekend, bye.